saludo a todos los que nos ven y también a todos los que nos oyen. Comenzamos de nuevo la vida en directo, pero durante este año vamos a tener unos programas especiales, unos programas de vez en cuando. ¿Qué son esos programas especiales? Les cuento. Cada vez vienen más gente de todos los países a vivir con nosotros. Son nuestros vecinos de fuera, nuestros vecinos extranjeros. ¿Por qué vienen? Pues hay algunos que vienen buscando una vida mejor, otros porque les gusta el sol español, otros porque se han echado una novia aquí y vienen con la pareja. Motivos, un montón. Pero desconocemos muchas cosas de ellos. Sabemos quiénes son, en qué están trabajando, si no trabajan, pero su vida hasta llegar aquí, ¿cómo ha sido? Pues vamos a comenzar esos programas, vamos a comenzar programas donde van a conocer gente de otros países que viven en la comarca del Alto Palancia. Y nuestro primer invitado es Diego, que Diego, ¿desde dónde vienes? De un pueblo que se llama Caicedonia Valle, de Colombia. Queda cerca de Cali y al lado de Armenia, Quindío. Es un pueblo pequeño, de 30 y tantos mil habitantes, porque ha crecido muchísimo. Y nada, pues es un pueblo campesino, un pueblo cafetero, tiene los tres climas, tiene clima de 1800 metros de altura, tiene temperatura media, que es donde nací yo, y tiene la temperatura donde se da lo más templado, lo más fuerte, caliente, y lo recorre uno en una hora y media, desde lo más frío a lo más caliente en el día. ¿Y cuándo decides dejar Colombia? Desde muy pequeño, siempre pensaba de pequeño irme lejos. Siempre he tenido esa mentalidad de andariego y desde muy pequeño, creo que desde los 8 o 9 años ya estaba yéndome, escapándome de casa hasta que por fin me desaparecí. ¿Pero por qué? ¿Porque tú no estabas a gusto en tu país o simplemente porque sentías la curiosidad de saber qué había en la otra parte del océano? Más que todo curiosidad, la curiosidad y algo interno que tenía, porque ni por necesidad económica ni nada, mis padres tienen una buena situación económica, mi madre también, mi familia toda, porque quería irme. El daño mío era irme porque no necesitaba marcharme a ninguna parte. Todos mis hermanos tienen universidad, tienen buenos trabajos, tienen lo que necesitan y yo estoy por aquí. ¿Y cuándo te marchas? ¿Qué edad más o menos tenías? Pues yo creo que yo me marché desde que nací. En mi casa yo nunca mantenía. Para mí la calle era mi vida. Yo nunca. El problema era cogerme para estar en casa. Me iba por una ciudad para la otra. Después aparecí en la marina. Después ya con un amigo me vine para Francia. Él se vino primero, después me vine yo. Ya empezamos una vida diferente. Desafortunadamente él murió en el 97-98 en la Legión Extranjera Francesa. En un accidente en Centro África y pues ya me tocó empezar solo a seguir combatiendo con la vida. Fui a Dinamarca, de Dinamarca fuimos a San Petersburgo, ya se acabó el comunismo, empezaron a deportar todos los que éramos extranjeros y volví y me quedé en Barcelona. En Barcelona viví muchos años. Después mi novia se vino aquí a trabajar a la Sáez Merino, a la Lois, y me arrastró para aquí y aquí me dejó. Me resulta curioso porque, claro, vosotros tenéis el mismo idioma, habláis español igual que nosotros, castellano, pero el primer sitio donde te vas es a Francia, sí. El francés, sí. Luego Dinamarca, sí. Luego a Rusia. ¿Cómo te desenvuelves en esos países? Fácilmente. Nunca existe universidad para los idiomas. La mejor universidad es estar allí y ir a los sitios donde está la gente. Entonces uno aprende escuchando y comunicarse. Y soy muy extrovertido y me gusta mucho hablar con la gente, compartir con la gente, entonces fácilmente vas aprendiendo. Después te da risa, pero el momento que estás allí sufres mucho porque no sabes pedir bien las cosas, te enganchas con las palabras. No sabes decir Snifor o casos, palabras tan sencillas como decir buenos días, te cuesta un montón, aunque lo sepas decir no es lo mismo con el mismo acento. Bonjour, pues ya uno ya, ellos lo tienen con otro acento. La dentadura tiene adaptada el paladar, nosotros no. Nos toca adaptarnos, cerrarla, abrirla, dislocarla, pero bueno, se aprende poco a poco.
Así que acabas en la comarca del Alto Palancia porque tu Sí. novia la destinan a trabajar en la fábrica Lloyd. Ella se vino para aquí, sí. Y tú también te vienes a Segorbe. Sí, principalmente llegamos a altura, pero vi altura muy pequeño y me vine para aquí, para Segorbe. Empecé a trabajar, me aburrí, me volvió atrás para Barcelona, volvió y me trajo la novia y ya me quedé aquí. Después me marché a Valencia, volví. Después me marché a Torre de Embarra, volví y ya me quedé aquí definitivamente en Segorbe. Porque eso de ir y volver, quizás no estabas a gusto, querías ver otra cosa, ¿qué No, es me lo que gustaba mucho pasaba? Segorbe, la tranquilidad. Aprendí a conocer gente que era muy buena. Aprendí, tuve amigos muy buenos, que ya tampoco, desafortunadamente, ya no están tampoco, pero siguen siendo mis amigos en mi corazón. Y con ellos me fui quedando. Conocí grandes personalidades, me fueron enseñando mucho de la cultura de Segorbe, la gente mayor me enseñó muchísimo de la cultura de Segorbe. Después creo que, lo sabes, que tuve un problema grandísimo porque conocí, creo que el hombre que más cultura conoce y que más sabe de obras de arte y pintura, que es Eri el belga, pues lo conocí accidentalmente y aquí hubo un grandísimo problema con eso. Porque como estuvo aquí en Segorbe y pasó de incógnita, pero aprendí mucho de él, me enseñó muchísimo de las culturas de Segorbe, dónde estaba cuadro cada cual, y fui y me los enseñó. Me alegró muchísimo haberle conocido porque me enseñó mucho. Después otro artista valenciano también que conocí muy bien, Segorbe, que un hijo vivió también aquí en Segorbe, un gran maestro que se llama Nacio Bayarri, que es también un gran importante escultor, que fue precisamente el que hizo las esculturas del Papa cuando vino a Valencia. Y aprendí mucho también de él. Y de aquí, de personas del pueblo, han aprendido muchísimo. La gente mayor que conoce muy bien la historia de España, de la guerra, de los que se escondían, de los que se marchaban, de los que consiguieron dinero a favor de la guerra, de los que quedaron arruinados a favor de la guerra. Y bueno, me gusta mucho. ¿Y para ti qué fue lo más difícil de llegar a este país? Que encontrar trabajo, encontrar piso, relacionarte con la gente. Relacionarte con la gente, imagino que no, porque tú eres una persona muy extrovertida, hablas con todo el mundo, te relacionas con todos. Pero lo más difícil, la desconfianza de la gente hacia el extranjero. Cuando yo llegué, la desconfianza y yo recuerdo, yo entré a una empresa muy importante en Barcelona que trabajaba en mantenimiento de los hospitales y en mantenimiento particular. Y una de esas veces llegué a una casa y toqué la puerta y en cuanto me vio la mujer, me dijo, espera un momento aquí. Y cuando no habían teléfonos celulares ni nada, había Viper, busca personas. Cuando me colocó mi jefe en el Viper, me dijo, no te muevas de la puerta y espéreme ahí. Yo ni idea. Cuando llegó mi jefe y se enfrentó a ella y le dijo, si yo te mando un empleado es porque es mi empleado y yo respondo por él. Y aunque sea amor o lo que sea, eso no se preocupe usted, señora. Y además, usted es una de las clientes que menos paga, le dijo a la señora de la casa. Y yo quedé sin saber, y él después me explicó, que era que había llegado un moro a su puerta y no quería que entrara un moro a su casa a hacerle el mantenimiento. Y así muchas veces me rechazaban donde iba. Y después, nada, la gente casi no es muy. Lo que pasa es que sí hay mucha desconfianza y en ocasiones, claro que tienen razón, pero lo generalizan demasiado. Hay mucho, lo que hablábamos ahora, hay mucho, ¿cómo es que se llama? Mucho. Esa palabra que lo hablé ahora sobre la niña, ¿recuerdas? Que estamos hablando de la niña. Sí, hay mucha desconfianza quizás sobre la persona extranjera. Sí, hay mucha desconfianza y. Y tú, por ejemplo, que hablas, es un punto a favor siempre el hablar el mismo idioma, creo yo. Lo va a tener Sí. más fácil la persona que habla el mismo idioma en el país que otro que viene encima que no sabe hablar el idioma. Tú, por ejemplo, en Segorbe lo notaste, ¿notaste de alguna forma el rechazo? ¿O Sí. los pueblos pequeños se nota menos? Porque Se al nota final nos más. conocemos todos. ¿Se nota más? Se nota más. Sí.
Sí, porque uno llega a una ciudad y como están acostumbrados a que llegue cualquier persona, pues les da igual. Pero aquí sí, claro. En cuanto habla uno le dice, no, tú no eres de aquí, ¿tú de dónde eres? Y a la hora de encontrar trabajo, ¿tuviste que luchar con eso, con ser de No, fuera? no. En aquella época no, porque había mucho trabajo. Entonces era muy fácil trabajar. Y aquí he trabajado en muchísimas partes y nunca me han rechazado. Nunca, nunca. Ese problema sí no lo he tenido. Aquí sí no he tenido ese problema para nada. Ni en las casas, ni con nadie. Ni en ningún sitio he tenido ese problema. Aún más he tenido muchísima más confianza que otras personas. Yo voy a cualquier sitio y siempre tengo las puertas abiertas. Aún más que me he portado mal cuando tenía la adicional alcohol, pero aún siguen teniendo confianza en mí la gente. No, nunca me han rechazado. Además, soy muy sociable. Me gusta mucho hablar con la gente. Soy muy directo. Digo las cosas como son. No, tengo pelos en la lengua para decirle las cosas así, como tiene que ser. Cierto. Como tienen que ser las cosas. ¿Cuántos años llevas viviendo ya aquí en Segorbe? En Segorbe, yo creo que cumplo como 21 años. 21 años. Sí. Por lo tanto, ya eres segorbino de pura cepa, Sí, que se sí, sí. dice. Segorbino y torero. Y torero también. También torero. Aquí también fui torero en el 2009. Pero la vaca me quitó la gana de seguir toreando. La vaca decidió que no era torero para ella y decidió cortarme la coleta. ¿Y sigues teniendo contacto con tu familia? Sí. ¿Ellos han venido aquí a verte alguna vez? Un hermano. Ajá. Mi hermano Adrián, Miguel Adrián, él se ha venido aquí. Ha estado días nada más. Y unas primas que vienen en Cartagena también han venido a visitarme. Pero no, no. No mucho. ¿Y tú qué les cuentas de tu vida de aquí? Muy poco. ¿Sí? Sí, yo en ese sentido soy más bien, Reservado. sí, reservado. Yo casi a nadie le cuento qué es mi vida. Mi vida es muy, muy cerrada. ¿Pero es la vida que tú has querido vivir o la vida que te ha tocado vivir? Yo la quiero vivir así. Ajá. Me gusta el reservar mi vida. Mi vida en la calle es una historia, en el bar es una historia, en mi trabajo es otra historia y en mi casa es otra historia. Yo no dentro todo dentro de un mismo círculo. Los que estamos en mi casa no saben qué hago yo en la calle. Y los que están en la calle no saben qué hago yo en mi casa. Nunca combino esa vida. Mi vida en el hogar es mi hogar y la vida en la calle es la vida en la calle. Y mi trabajo es mi trabajo y nada más. ¿Pero actualmente vives solo o te echaste novia también? No, yo decidí cortar con las novias Sí. porque aquí me metí con una loca que me secuestró 3 días y no quiero tener más novias. Vives más a gusto Sí, solo. vivo solo, ya vivo solo. Solo sabe la Guardia Civil dónde vivo, de resto no sabe nadie más. Nadie más, ni mi jefe sabe dónde vivo. Ellos saben que vivo por aquí al lado, pues nadie sabe. Pero yo siempre que te veo por la calle llevas una vida muy agradable, hablas con todo el mundo, paseas a tu perro, eres Sí, como uno más. sí. Sí, en ese sentido soy muy, muy afable con la gente. Me encanta mucho hablar con la gente. Me da tristeza porque me alegra mucho hablar con la gente mayor, pero me da mucha tristeza porque ya empiezo a notarlos. Llevo un par de años triste en ese sentido. Porque se van. Sí, porque se me están yendo. Entonces me da muchísima tristeza. Sufro cuando se van aquellos que me han ayudado muchísimo. Yo recuerdo uno que se llamaba Ramón Toneta, que trabajaba para el ayuntamiento y era uno de mis mejores amigos. Y cuando faltó, a mí nadie me dijo nada, me enteré diferente, por otras personas diferentes, y me dio muchísima tristeza. Oye. Tranquilo, yo tengo todos sus perros y sus Ah, gatos. sí. Mira, yo tengo el cartel de los perros. Es el cartel de los perros tengo. Y recuerdo que fui al tanatorio y encontré tres chicas muy hermosas. Y cuando entré, claro que yo entré muy afectado, me dicen, ¿tú lo conocías? Le dije, sí, y bastante. Le dije, ¿vosotras quiénes sois? Y somos sobrinas y vosotros no sos nadie. Y no. ¿Cómo que no? Y no. Él nunca tuvo a nadie a su lado, a sus perros, porque era una bellísima persona. Y nunca se me olvidará una anécdota un jueves con él. Estaba yo en el bar de la plaza de la Cueva Santa cuando escuché un movimiento raro y me dicen, Diego, vete para la, pa,
pa Bankia. ¿Qué pasa? Resulta que ha enganchado al director del banco a garrotazos. Porque lo han robado Las en las preferencias. preferenciales de 900 años, lo han robado y estaba con el gerente dándole garrotazos. Eso no se me olvida a mí nunca. Oye, ¿y del pueblo, de aquí de Segorbe, a ti te gustan las costumbres, las fiestas, las tradiciones? ¿Tú te adaptas a ellos? ¿Eres de los que participa? Sí, Pues, sí, por sí, ejemplo, sí. este fin de semana tenemos San Sí, Antón, sí, hacen sí, 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 hogueras, sí. torradas, voy Sí. también. Me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Menos de entrar a la Plaza Toros. Eso sí ya acabó. Menos entrar a la Plaza Toro, todo lo demás. En el 2009 se acabó. El 2009, sábado 13 de septiembre a las 5 de la tarde se acabó la entrada de toros. ¿Qué pasó? ¿Que te hiciste el valiente la plaza o ¿Qué va? algo? Estaba en protección civil ahí junto a los republicanos y algo, yo vi que algo pasó y salí. Y cuando abrí los ojos estaba ingresando al hospital. Madre mía. Y recuerdo que me dice Juanita, la del ECUS, me dice, Diego, ¿y no viste un túnel blanco? Y le dije, claro que vi un túnel blanco, el techo de la ambulancia. Sí, aquello sí. Y claro, participo y me gusta mucho. Participo mucho. Y por ahí cuando estaban que no encontraban comisión de toros, dijo, mira, me ofrezco como presidente de la comisión de toros de Segorbe. Pero sí que participo, me gusta mucho. Claro. Antes me comentabas que tú notabas diferencia de cuando viniste a España por primera vez, que la gente, pues claro, era una España, digamos, más reservada, y tú me dices, la gente no era tan activa como es ahora, no bailaba tanto, No, 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 las mujeres no se no, maquillaban tanto, no, ¿no? yo recuerdo que una de las cosas que yo cuando iba en el tren en Barcelona, en el metro, yo notaba mucho las mujeres con las uñas de los pies y de la una cuadrada de la otra diagonal, yo eso claro para mí no, porque pues yo veía siempre en mi casa a mi hermana, mis primas, mis amigas, que todas siempre con la uña, yo decía, ven, aquí no hay costumbre de eso, ni de colonia, ni de desodorante, y yo le decía a la gente, yo es que soy muy... No lo sé, me dicen que soy mal educado y sí lo soy. A ver, iba en el metro y una señora con la mano así, huele muy mal. Le dije, señora, ¿por qué no bajas el brazo que huele muy mal? Y me pegó una insultada. Le dije, mira, señora, aunque me insultes, baja lo que sigue oliendo mal. La sinceridad Sí, al extremo. yo soy así por delante. Y cuando me pinto las uñas y salgo en verano con las uñas pintadas, todo el mundo me mira raro. Dije, pero sí es normal. Bueno, tú vienes de un país donde el culto al cuerpo, el culto a la belleza está muy arraigado. Sí. Las mujeres se cuidan mucho, Sí, los sí, sí. hombres Sí, también, sí, y sí. sobre todo que hay mucho ritmo. Son Sí. países latinos donde les gusta mucho bailar Sí, y sí, sí. divertirse. Yo recuerdo que en Barcelona discotecas muy pocas. Mira, una cosa que me gustó fue que hace un mes o 2 meses, ¿conoces el Bar El Cristo, el restaurante El Cristo? Yendo para Viver. en Viver. Ajá. Pues aquel hombre tiene muchísimas cosas allí en Barcelona. Y coincidió que somos vecinos de la discoteca que él tenía a donde yo vivía y empezamos a hablar. Y yo recuerdo, claro, de la música, del ritmo, del ambiente, y se notaba bastante. Después que empezó a venir la gente latina, se notaba muchísimo más, mucho, mucho. Y aquí en Segorbe también. En Segorbe se cambió muchísimo. Lo que ahora ves mucha peluquería, de arreglo de uñas y todo eso antes no existía. Eso era una cosa que no. Y ahora es por toda parte, y las mujeres muy bien organizadas, el pelo muy bien bonito, y todo, todo. Y es muy, ahí me agrada mucho la mujer elegante. Yo cuando veo una mujer elegante, no me corto y se lo digo, Ajá. porque me da gusto la elegancia de la mujer. Me gusta la elegancia de la mujer. Es muy hermoso en la mujer. Yo, joven hombre, me gustan las mujeres, y me encanta verlas elegante. Y para mí una mujer elegante es en invierno, no en verano. En verano todas ganan, pero invierno es precioso. Ajá. No vamos a quedar con esa frase. Sí. Dime, ¿te relacionas con la gente que vive aquí en la comarca, que también es de tu propio país? ¿O no quieres por no establecer un gueto, que se dice? Sí. Me relaciono, pero me relaciono con Pero todos. eso lo aprendí en Ginebra, Suiza. Ajá. Yo estuve una temporada en Ginebra, entonces fui a... Allí no se empadrona uno. Ahí llama DIVI, que es que uno tiene que presentarse a una especie de ayuntamiento, donde ellos te dicen dónde puedes ir a vivir. Porque ellos evitan eso, evitan el gueto, evitan que la gente se meta solo en una sola finca o en un solo edificio. Entonces eso no es que es dañino para ellos, ellos no quieren eso. Ellos quieren que el extranjero, el que llega allí, bueno, el extranjero no, el migrante, sea compatible con la sociedad. Entonces eso ayuda muchísimo. Y es un problema que tiene España que no, que realmente permite eso.
porque en una finca donde están 10 familias de una misma cultura, ya esa finca se, ya no es lo mismo. Entonces, yo sí intento, los quiero muchísimo porque son, de mi, son, son mis hermanos de Colombia, pero yo sé que soy un poco no a ese culto. Y de todas maneras, lo digo sinceramente, muchos me tienen manía por eso, porque yo soy reacio a eso. Yo no soy de, ni me gustan los escándalos, ni las broncas, ni los chistes, ni las bromas, ni nada. Y respeto mucho la cultura de aquí. Y cuando ha pasado algo delicado en el tanatorio, que pasa algo, que muere una persona de Sudamérica, cualquier parte, yo siempre intento de hacerles sentir de que tenemos que respetar el duelo de otra cultura diferente. Porque como tenemos varias salas en el mismo sitio, pues hay que enseñar de que tenemos que irnos adaptando al respeto a otras culturas. Entonces, pues, a veces siente mal a las personas. ¿Tú has viajado alguna vez de vuelta a casa? Sí. ¿Sí? Sí, sí, he ido a mi casa, sí he ido. Yo, la última vez que fui a mi casa hace 20 años. ¿Hace muchos años ya? Sí, 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 sí. Hace 20 años. Hace 20 años, pues, tuve la mala suerte que ha muerto mi padre. No pude estar allí y nada, pues mi madre está mayor y debo ir, debo ir, debo ir. Sí, sigue con vida tu madre. Sí, mi madre sigue con vida. ¿Y no te gustaría volver a verla? Sí. Porque nunca se sabe, tú mismo dices, ah, está muy mayor. Sí, debo ir, más no es ese sentimiento de que no la volver a ver, yo no tengo eso. Yo sé que tarde que temprano, sinceramente prefiero que se marche ella y no yo. Porque yo sé que si me marcho yo sufriría mucho ella. En cambio, si se marcha ella, pues sufro mucho dentro de mi corazón porque no puedo demostrárselo a nadie, porque nadie va a sentir lo que siento yo. Así como pensarán que no siento la muerte de mi padre, nadie lo sabe. La tristeza que yo llevo por dentro. Más no la hago sentir a nadie, pero sí que es muy triste. Y es muy fuerte para mí. Como también es muy fuerte cuando muere un compañero mío aquí, o un amigo o un conocido. Para mí no es ni sencillo ni divertido. La paso muy mal. Y la semana pasada la pasé muy, muy mal, con un sentimiento muy indescriptible, que fue el dolor y la tristeza de la niña que enterramos de 7 añitos. Para mí fue un día, 2, 3 días muy duros, muy difíciles. Bueno, habrá gente que no lo entienda, pero tenemos que decir que tú trabajas pues en un tanatorio, entonces, claro, quieras que no, ves esa parte también desagradable del día a día de la persona que se va. No es lo mismo un trabajo donde todo es alegría que un trabajo que, quieras que no, es despedir a un ser querido, y eso siempre duele. Siempre duele, pero de todas maneras te encuentras con sentimientos muy diferentes a familias muy diferentes. Entonces siempre aprendes cada día de que hay sentimientos y dolor hacia una persona que no es lo mismo hacia otra. Da dolor, pero no es lo mismo. ¿A ti te gustaría volver definitivamente a tu país? No. ¿No? No. Si tuvieras que, si yo te preguntara, por ejemplo, tus raíces, ¿de dónde son? ¿De dónde serían? ¿O no quieres hacer raíces en ningún lado? Yo no conozco raíces. Para mí no existen raíces. La única raíz es, como decía un cantautor por ahí, se sabe dónde se nace, pero no se sabe dónde se muere. Eres un hombre de mundo. Sí. El viajar, el vivir en distintos lugares, también enseña mucho. Es la mejor universidad, sí, casi. ¿Qué te ha enseñado a ti el moverte tanto por todo el mundo? Que todos somos iguales. Trabajas y comes y vives. O si no, estás perdido. Y que la mejor experiencia es, cuando caes, no sentir que has caído. Sentir que te estás levantando, porque yo he tocado fondo y creo que he tocado el fondo, tiene un poco más de fondo, y ahí aprendí, ahí sentí lo que es el valor del ser humano, lo que es tener que saber. Yo cuando hablo con personas y me dicen, ¿tú comes eso? Y sí, hijo, tú no lo comerás ahora, pero quizá mañana me lo quitarías de la mano. Cuando uno ha pasado por muchas experiencias de la vida, aprendes que todo se va acabando. Y aprendes que tanto yo como todas las personas no somos indispensables.
Es como meter la mano en este vaso de agua y sacarla. Queda otra vez exactamente igual. No somos nadie. Exactamente queda el vaso igual otra vez con el agua ahí mismo. La he metido y la he sacado y nada más. Y aprendí una leyenda que muy poco la conocen, que es meter las manos en el fuego por alguien. Y la gente la escucha, pero nadie la conoce. El dicho de meto la mano en el fuego por esa persona, es decir, confío ciegamente en esa persona. Sí, pero muy ¿tú la conoces? No, sé que es una frase que solemos decir. Es una frase que viene de Leningrado. Esa frase es una frase muy, muy rusa, donde colocan un bote de alcohol y traen la foto mía. Y le dicen al que me está defendiendo, ¿tú defiendes a Diego? Sí, lo defiendo. Y meto la mano en el fuego. La foto mía la meten dentro del alcohol y le echan fuego al alcohol. Meta la mano y saque la foto, Diego, si sacase. Entonces, ese es el dicho, meter la mano por Diego. Y claro, tú te lo planteas, es un bote lleno de alcohol con fuego y la foto está dentro. A ver quién la mete. Entonces, de ahí viene ese dicho. Anda. ¿A veces te sientes solo o no? Porque es una soledad que tú mismo te has buscado, sí, como dices. Sí, la soledad la siento. La siento bastante, pero también me siento feliz. ¿Qué es lo que te hace feliz en el día a día? Sonreír con la gente. Verte a ti. Yo cuando te veo me da muchísima alegría porque tenemos muchas anécdotas. Hemos estudiado turismo juntos. Hemos hecho muchas cosas juntos. Me encanta pintar la cara a los niños, disfrutar con ellos, pelear por los niños, luchar por ellos, por los animales, que me engancho con quien sea, por mi gato que me mataron, por esto y por lo otro. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho que conozco todas las personas, que hablo tanto con un director de banco, con un alcalde, como hablo con un campesino, que me vale muchísimo más, que aprendo de ellos, que he aprendido cómo se siembra una patata, que yo no sabía cómo se sembraba una patata, que he hecho, porque me llevan a sembrar patatas en un coche y yo voy y llevamos un saco de patatas y cojo el saco de patatas y lo dejo en un sitio. Cuando me dice, ¿y las patatas? Yo las dejé en casa. Me dice, ¿qué vamos a sembrar? Y yo, ¿las patatas? ¿Dónde está la semilla? Me dice, no, semilla no, son las patatas. Y yo no sabía cómo se sembraban las patatas. Ahorita que es que las cortan y meten media pa, yo no sabía nada de eso. Pero sí, me gusta mucho. Admiro mucho al exalcalde de aquí, a Rafael Calvo. Aprendí mucho de él, de Manolo, de mucha gente. Si tuvieras que mirar el futuro, ¿cómo lo verías o cómo te gustaría que fuera? Yo no quiero el futuro. Yo quiero el ya. El presente. El presente. Yo el futuro no lo quiero. ¿Para qué si no va a existir para mí? Para mí existe el ya. Como lo vivo el día a día, como es mi trabajo. Es hablar con una persona hoy y de repente llamarme. Diego, va a tal sitio y listo. Digo, pero si hace 10 minutos estaba hablando con él. La vida es eso, vivir el ya y se acabó. Ni pensar en el mañana. Sí pienso en el mañana de los que van llegando. Digo, ¿qué ilusión traerán? ¿Qué pensarán de la vida? Si lo haría yo, si no lo haría, si me lo plantearía, no me plantearía. No me gustaría vivir dos vidas. Yo ya por mí ya estoy listo. Ya estoy feliz y tranquilo, en cualquier momento. Es muy fuerte. ¿Ya estás listo para irte? Sí, ya estoy listo. Ya estoy feliz y contento con lo que he hecho. Ajá. Ya no me hace falta nada más. Como si salgo de aquí abajo de la escalera y ya. ¿Y hasta el día de cruzar el arco iris, tú te ves aquí viviendo en Segorbe? Sí. ¿O como tú mismo dices, nunca se sabe por qué soy? Nunca se sabe, pero sí. Llega un momento en que la mochila que a ti te gusta, ya no la quiero. Ajá. Ya la he estacionado. El pasaporte es un simple documento de recuerdos. Digamos que la edad te va asentando, sí, ¿no? Sí, te va dominando. La edad te domina. La edad te hace sentir diferente. No te madura. Te hace sentir diferente, desconfiado de sí mismo. Y dejas muchas ambiciones. Dejas de que los sueños no todos son realidad, entonces aprendes eso. Porque uno sueña una cosa y la vida te dice que no es así. Bueno, pero a lo mejor la mayor ambición es ser feliz
con las pequeñas cosas que te da la vida. Es lo que más me Que encanta. creo que la gente se olvida Sí, mucho de eso. eso. Vive muy pensando o queriendo ser el más rico, el más guapo, con el mejor coche y la mejor casa y Exactamente. se olvida de vivir. El momento. Yo vivo feliz cuando veo un. Yo recuerdo cuando estaba ingresado en una clínica, que yo era feliz viendo las hormigas y ya tan hermosas, que llovía y se escondían todas y tapaban el agujerito. Y al momento que descampaba, empezaban a notar, y decía, mira la felicidad de ellas. Y yo me encantaba verlas. Decía, mira, a trabajar. Y en un momento cae otra agua y vuelve y les tapa. Y son felices, pues yo no las veo peleándose entre ellas ni nada. Y me gustaba la sencillez de la vida. Disfrutaba con cualquier cosa. Disfruto viendo la libertad de las cosas, del mundo. No siento atracción por muchas cosas. No. Me encanta vivir el día a día, salir de mi casa y dar un paseo, llegar a mi casa y sentarme en el sofá. Esa es mi vida. Hacer de comer, no hacer de comer. No me complico con esto ni con lo otro, Háblame con de la la comida. profesión. ¿Sigues teniendo las costumbres de tu país? ¿Sueles comer ese tipo de comida? Ninguna. ¿O no? ¿Te adaptas al país? ¿Te adaptas Ninguna, al ninguna, país? ninguna. ¿Sí? Yo, nada, no. Yo como lo que veo, lo que hay aquí. Aún más he cambiado muchas. El haber sufrido, de haber pasado lo que he pasado, he aprendido a comer cosas que otras personas no comen, que me cuesta comprarlas, pero las como. Me gusta mucho comer crías de ratón, escorpiones, cucarachas, saltamontes, bichos. Los compro en Caprabo, los compro en Carrefour. Los compro donde venden alimentos para animales, aquí en la tienda de animales. ¿Y te gusta comer esa clase de bichos? ¿Por qué? Dicen que es la comida del futuro, así que no pongan ustedes cara rara. Porque son fáciles de preparar, no tienen nada que. Tienen sabor normal, Ajá. no tienes que condimentarlos mucho, los haces en un par de minutos, los tienes en el frigorífico y no se estropean fácilmente. Saca los saltamontes y los echas en agua con sal y cuando saltan ya están vivos otra vez, ahí caen y ya se mueren. Cuando los coges les quitas las cuatro, las dos patas, los tiras sartén ahí con un poco de aceite y ya. No hay que dar muchas vueltas con ellos. Y si coges a hacer una carne tienes que dar vueltas para allí, vuelta para aquí, que esperar que fríe por aquí, que le saque no, el arroz a esperar que se hierva, que taparlo para que no se queme, que darle vueltas, tampoco. Paso de eso. Yo es que estoy en esa parte de la tele, pero veo las caras de la otra parte, las caras así de horror. Pero que ustedes comen caracoles, ¿no? No lo vean tan raro, de verdad, que hoy Claro, en bueno, día. yo recuerdo una historia, cuando estaban en el cementerio enterrado hace muchos años, allí eran caracoles por montones. Y yo decía, pero esto es lo que la gente se come. Y me fui a unos bares. Y él decía, oye, ¿tú compras caracoles? Y me decía, moros o cristianos. Y yo no sé qué es eso, yo los traigo. Cogía una bolsa Mercadona llena de caracoles, eso iba a los bares y los vendía. Me los compraban y no volví a comer caracoles. Ajá. No voy a comer caracol. Después de lo que vi que hacían ellos, no volví a comer. Pero el otro sí lo como. Me encanta comer. Toda clase de bichos me encanta comer. Me gusta mucho. Después de ver lo que hacían los caracoles, Sí. ¿qué hacían? Comían lo que encontraron. Son carnívoros, comen Ah, lo que como, encuentran. claro, como todos los Ellos bichos. comen todo de lo que encuentren. Ajá. Pero sí, yo sí, ya están hechos, me los como. No tengo ningún problema. Pero así de. Si puedo escoger otras cosas, otra cosa las cojo. Pero no, no, normalmente no. Para finalizar, háblame de creencias. ¿Eres creyente? ¿Crees en algún dios? ¿Eres católico? ¿Eres protestante? ¿Eres ateo totalmente? No, no creo en ¿Qué? nada. ¿No crees en nada? No. Ni siquiera en la energía, cuando como muchas veces nos sentimos a lo mejor mal, de salud o físicamente, y le rezamos a alguien o le hablamos a alguien. No tiene por qué ser un dios, a lo mejor es Sí, un ente. un ser ¿Tú lo superior. sueles hacer o no? Yo creo que puede existir un ser superior, mas no creo que influencie nada en mí. Pues creo que mi madre es muy católica, mis hermanos también, la familia también, porque siempre Dios por aquí, Dios por allí, pues. Intentan, yo no contra, no, y además todos los días dentro a misa. Es que Cierto. tampoco puedo decir nada, porque todos los días dentro a misa. Y cuando no es a una misa hay una religión dentro de otra religión, entonces. Pero no, no me llama la atención. Creo que el Dios del bien y del mal está en lo mismo. Si uno hace el bien es Dios, si está mal, mal lo hace uno. Nada más. El ser humano es de nacimiento malo.
El ser humano de nacimiento es malo porque la maldad es más fácil que hacer el bien. Es más sencillo hacer el mal que el bien. Entonces no puedo creer nada porque veo que los creyentes son más delicaditos que los que no creen. Soy sencillo. ¿Y en quién te refugias cuando hay que pedir esa ayuda que pedimos al más allá, sin saber lo que hay? ¿En quién me ¿A quién le refugio? hablas? ¿Le hablas quizás a tu padre que está fallecido? O... No. Yo esa frase que yo tengo un ángel en el cielo, que conmigo no cuenten, que conmigo el día que alguien diga que cuento con un ángel en el cielo, que no pueda pensar, que ni se le ocurra pensar en mí, porque lo tiene perdido. Porque yo, conmigo que no cuente, Que ¿eh? ya has viajado mucho y no piensas bajar de nuevo a No, la no, no, tierra no, a no, ayudar a no. A nadie. mí que me entra, eso de que tengo un ángel en el cielo, que conmigo no cuenten, el que cuente conmigo tiene perdido, conmigo que se olviden. No, yo me refugio en el bien que he hecho. Yo cuando tengo una mal noche, siempre pido, digo, creo que no merezco esto, creo que tampoco es necesario tanto daño, no lo merezco, porque creo que no. Y así me han salido las cosas. He pasado cosas tristemente muy, muy delicadas, que me ha costado destruido. Me ha costado que no sé si dormir y he pedido no levantarme. Muchas veces. Yo decía, ojalá fuese la última noche de mi vida. Cuando me levanto digo, no, no fue la última. Me toca seguir esperando. Pero cada que me acuesto digo, ojalá sea la última noche. Porque yo creo que es el pensamiento más. En el pensamiento más bonito yo tengo es ese, que ya viví lo que quería. Ya no me hace falta nada más. Ya no. Pero dicen que cuando uno pierde las ilusiones va muriendo día a día. Pero yo no me, yo disfruto cada día. Yo siempre voy contento por todas partes. Y a veces la gente cree que me río de ellos. Digo, no, no, mujer, de ti no me estoy. Me río de mis cosas. Pero no. No. El que muere así es porque le falta algo. A mí no me falta nada. Y si no tengo, no tengo. Y si tengo, tengo. Así de sencillo. ¿Pero crees que lo que das es lo que recibes? Sí. En eso sí creo. En eso sí creo. Que todo se paga aquí. Aquí tenemos nuestra fe está aquí, nuestra vida está aquí. Y lo que tú haces hoy, mañana lo cobrarás. El árbol que cultive mañana te dará el fruto. Y sí, lo he visto y lo sigo viendo. Y digo lo que decía otro, viviré para ver. Viviré para ver. Pues bueno, te haría miles de preguntas, pero yo me quiero quedar ya con esa frase tan bonita que acabas de decir y darte las gracias por estar hoy con nosotros, por abrir, has sido el primero en inaugurar estos nuevos programas que, como he dicho, vamos a comenzar. Y que nos gustaría desde ya, toda la gente que nos está viendo y que vive en nuestro país, sea de donde sea, vengan de Asia, Australia, Europa, Oceanía, de donde vengan, pues que nos visiten también, que se pongan en contacto conmigo y así pues me cuentan un poco el por qué están aquí, cómo han venido, desde cuándo, alguna anécdota, qué opinan de este país, si ven muchas diferencias del suyo. Hablamos un poquito y nos conocemos, porque como he dicho en un principio, muchas veces vivimos rodeados de gente que sabemos el nombre, pero desconocemos muchas más cosas. Hoy hemos conocido un poquito más a Diego y seguro que mucha gente se habrá sorprendido. Y también voy a hacer algo que es muy delicado. Voy a hacer la pelota a mi jefe, que hoy es abuelo. Hoy es Hoy es abuelo. abuelo mi jefe. Ah, muy bien. Sí, hoy es mi abuelo jefe, hoy es abuelo de una nieta. Qué bien. Sí, y a su esposa Elena y a su familia. Ya hoy es abuelo, a las 5 de la mañana ya es abuelo, por primera vez. Bueno, pues le damos la enhorabuena desde aquí por Sí, esa nueva a mi experiencia. amigo Vicente, que es mi jefe, pero es mi amigo. Pues Vicente, que es abuelo de por primera vez y que seguramente lo va a Ay, que me disfrutar un invite a montón. emborracharme, que hace 5 años no me emborracho, que me emborrache Yo hoy. creo que no te vas a emborrachar No, ya nunca no. más. El alcohol se acabó. Pues muchas gracias, Diego, de nuevo, de verdad, por estar aquí con nosotros, por perder este ratito y por abrirte, porque te has abierto y nos has contado un montón de Muy cosas. pocas. Muy pocas, pero siempre, siempre uno cuenta cositas que a lo mejor Sí. la mayoría de gente desconoce. No tienes por qué contar tu vida, tu intimidad, porque tampoco Sí. queremos eso, pero nos has contado un poco pues cómo ves tu vida, cómo ha sido tu paso por aquí, cómo ha sido tu paso por el mundo, por qué te has venido, y eso pues realmente conocemos la otra cara de una persona que a lo mejor vemos por la calle, pero no sabemos mucho más de Sí, ella. y yo siempre digo una cosa, que lo más triste del ser humano es que cuente la vida privada. Eso sí es más triste.
La vida nunca se debe contar. Lo que es de las puertas del hogar para adentro jamás se tiene que saber fuera. Pase lo que pase. Es nuestra vida, es nuestro mundo, nuestra historia. Y también agradecerte a ti que desde que llegué a Segorbe siempre has sido muy amable conmigo, has sido una rubia muy preciosa conmigo y que hemos estudiado juntos alguna vez. Claro que sí, algo más haremos, seguro. Que Vale. muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado de esa cadena de televisión. Saben que el miércoles que viene estaremos con un nuevo invitado, no cuento nada aún. Y que este programa pueden verlo repetido el viernes, el sábado, lo subiremos a internet también para que todo el mundo conozca a Diego, nuestro segorbino. Y que este fin de semana tienen ustedes ahí las fiestas de San Antón. Que las disfruten. Nos vemos la semana que viene.